las almas que recen esta coronilla, mi misericordia las envolverá en vida, especialmente en la hora de la muerte. Escucha a continuación la Divina Misericordia. Muy buenas tardes. Estamos aquí. Seguimos con el maratón que tenemos hoy de el Santo Rosario por el aniversario de nuestra Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Y comenzamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora del Rosario nos corresponde el Rosario de la Misericordia. Tenemos hoy aquí conmigo, yo soy su servidora, Teresa Abate. Tenemos a Isaac, un servidor muy lindo que tenemos aquí en la radio. Él es hermanito de Gabrielito. No sé si se acuerdan de él. Entonces, Isaac, dime tú, ¿qué sientes hoy por el cumpleaños de nuestra radio? Pues, buenas tardes. Mi nombre es Isaac Josué. No digo el apellido. Mi nombre es Isaac Josué y para mí esta radio es tener a Dios todos los días. Eso es lo que me tiene a mí todos los días. La escucho en la mañana, aquí, y pongo la radio hasta la noche y ya. Eso para es tener a Dios todo el día. Sí, Isaac. Y tú, bueno, tú haces vida aquí dentro de la radio con tu mamá, con tu papá y con tu hermanito Gabriel. Entonces, pues debes estar muy contento, ¿verdad? Pues sí. Ah, bueno. Entonces vamos a hacer el Rosario de la Misericordia. Y en este Santo Rosario vamos a meditar los textos del diario de la Santa Faustina. Entonces vamos a proclamar hoy los misterios gozosos. Vamos a hacer una pequeña reflexión y luego hacemos en las jaculatorias, hacemos el Rosario de la Misericordia. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar primero que todo pidiéndole, haciendo la señal de la Santa Cruz, que es por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios mío, ven a salvarme. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona todos nuestros pecados, nuestras culpas, y haz que este rato de meditación con el Santo Rosario de la Misericordia sea en agrado a ti, Señor, y a la Santísima Virgen María. Oh Virgen radiante, pura como el cristal, toda sumergida en Dios, te entregamos nuestra vida interior. Oh Madre mía, organiza todo de tal modo que sea agradable para tu Hijo, nuestro amado Jesucristo. Ofrecemos en este Santo Rosario, vamos a ofrecer, Madre mía, por la misericordia que tenga nuestro Dios por el mundo entero, por la Iglesia, por nuestra patria, por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones y nuestros rosarios todos los días por aquí, por Radio Natividad. Te pedimos muy especialmente en este día por el cumpleaños de Radio Natividad, de sus servidores, de todas las personas que de una u otra manera hacen que esta radio llegue a todo el mundo. Le pedimos también a la Santísima Virgen María y a nuestro Dios. A ver, Isaac, ¿tú qué quieres pedir? Que esta radio siga cumpliendo muchos años más. Y nos traigan muchas cosas lindas el Señor. Uh-huh. Que muchas personas se sumen más a esta gran labor. Y que cada día la familia de Radio Natividad tenga esa fe y esa esperanza
de que todo lo que se haga sea para gloria de Dios, ¿verdad, Isaac? Bueno, y entonces comenzamos el Rosario de la Misericordia con los misterios gozosos. Y decimos todos primero, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder del Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y el tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a buscar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El primer misterio gozoso es la anunciación del ángel a María Santísima. Según nuestra Santa Faustina, en su diario decía, en la encarnación del Verbo reconozco el amor más grande y el abismo de la misericordia. Hoy sentí la cercanía de la Madre Celestial. Antes de cada comunión oro fervorosamente a la Virgen para que me ayude a preparar mi alma a recibir a su Hijo. Siento claramente su protección sobre mí. Le ruego mucho para que se digne encender en mí ese fuego de amor divino que ardía en su corazón virginal en el instante de la encarnación del Verbo de Dios. En este misterio vamos a encomendar a todas aquellas personas que no creen en Dios, las personas que no tienen fe. Pidamos a la Santísima Virgen María, al Dios eterno, que nos ayude a todos a acrecentar nuestra fe y a los que no creen, que crean, que se encienda en ellos el rayo de la luz del Espíritu Santo. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. El segundo misterio que vamos a contemplar es la visita de María a Santa Isabel. Jesús dice, hija mía, en esta meditación reflexiona sobre el amor al prójimo. Es mi amor el que te guía en el amor al prójimo. ¿Oras por los enemigos? ¿Deseas el bien para quienes de una u otra manera te han entristecido o ofendido? Debes saber que todo lo que has hecho de bueno por cualquier alma, lo acepto como si me lo hubieses hecho a mí. Entonces, en este misterio, vamos a pedir por nuestro prójimo. ¿Verdad, Isaac? Ajá. Uh-huh.
Vamos a pedir por quiénes, a ver, vamos a pedir por los enfermos, ¿qué más vamos a pedir? ¿Por quién más? A por ver. Los que tienen COVID. Por los que tienen COVID, ¿por quién más? Por los que están en la cama. Sí, por los que están enfermos, en las clínicas, en los hospitales, por los que están en las cárceles, ¿verdad? Uh-huh. Por los que están solos en la casa. Los que están solitos, que no tienen a nadie. Por los que están en la calle también, ¿verdad? Que están solitos, que no tienen a nadie, no tienen uh-huh. casa. Y bueno, vamos a pedir también por nuestros amigos, nuestros vecinos. Y también pedimos por quién más, a ver. Vecino, a ver, vecino. Vamos a pedir por todos los que están escuchando esta oración en este momento. Los y que por están todos los que nos ayudan. Eso, por los que nos ayudan aquí en Radio Natividad. Los que traen ese litro de gasolina, por eso que nos llaman, por, bueno, por tanta gente que siempre está pendiente de Radio Natividad, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, entonces decimos, Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, el agua y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y vamos con el tercer misterio, que es el nacimiento de Jesús en el portal de Belén. Estamos meditando el tercer misterio que dice, nuestra Santa Faustina en su diario dice, cuando llegué a la misa de Nochebuena, me sumergí toda en un profundo recogimiento y vi el portal de Belén, inundado de tanta luz. La Virgen Santísima envolvía en pañales a Jesús, toda sumida en su inmenso amor. San José, en cambio, todavía dormía. Tan solo cuando la Virgen puso a Jesús en el pesebre, la luz divina despertó a José, quien se unió a la oración. Luego de un rato quedé yo sola con el pequeño Jesús, que extendía sus manecitas hacia mí y comprendí que lo debía tomar en mis brazos. Jesús apoyó su cabecita sobre mi corazón y con una mirada profunda me hizo comprender que se encontraba bien junto a mi corazón. Qué lindo, ¿verdad, Isaac? Imagínate, sí, a Sor Faustina tomando en brazos al niño Jesús. Vamos a pensar y a meditar en nuestro corazón y en nuestra mente en este momento, como si nosotros estuviéramos también tomando a Jesús en nuestros brazos, así, bebecito. Entonces, ¿qué le pediríamos al niño Jesús en este misterio, Isaac? ¿Tú qué dices? ¿Qué le decimos al niño Jesús? Pues, que nos bendiga. Que nos bendiga, que bendiga a los niños del mundo. Que bendiga a los niños que están solos en la calle. Que están solos en la calle. Los niños que han quedado sin papá y sin mamá por las guerras. Vamos a pedir por esos niños que de una u otra manera están desamparados. Los que están en los asilos. Los que han perdido a su familia, ¿verdad? Vamos a pedir por esos niños que van a la escuela, pero ahorita no pueden. Entonces vamos a pedir para que abran rápido las escuelas, para que se vaya esta pandemia y pueda otra vez los niños ir al colegio y aprender, ¿verdad, Isaac? Sí, ¿tú estás yendo al colegio ahorita? No, porque está cerrado. La actividad, la tarea, la pasan por email. Ah, ok. Y tú quisieras ir al colegio, ¿verdad? Pues sí. Claro, porque en el colegio pues nosotros vamos, jugamos
y compartimos con todos nuestros amiguitos, ¿verdad? Sí, pero en acaso es puro hacer tareas. Sí, hacer tareas. Entonces vamos a pedirle a Diosito, al niño Jesús, que quite esta pandemia para que podamos ir al colegio, ¿verdad? Uh-huh. Y a las a todas partes. A todas las actividades, sí, señor. Y decimos entonces, Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Vamos con el cuarto misterio, que es la presentación del niño Jesús en el templo. Y Sor Faustina decía en sus memorias, dice, oh María, hoy, a causa de las palabras proféticas de Simeón, una terrible espada ha traspasado tu alma. Nadie, excepto Dios, ha conocido tu sufrimiento. Tu alma no se ha destrozado, ha sido fuerte, porque estaba con Jesús. Oh, dulce madre, une mi alma a Jesús, porque sólo así podré superar todas las pruebas y las experiencias, y sólo en unión con Jesús, mis pequeños sacrificios serán agradables a Dios. Madre dulcísima, sé mi maestra en la vida interior. La espada del sufrimiento no me despedace jamás. Oh Virgen pura, infunde fortaleza a mi corazón y guárdalo. Entonces, en este misterio, ¿cómo qué le podemos pedir a la Santísima Virgen María, Isaac? Que no tengan pereza hacer lo que tienen ya lo las que, oraciones. Las oraciones, lo que las lo que van allá, lo que tenían pensado. Claro. Que no tengamos la pereza de orar, hacer eso, de rezar, de orar, de leer la Biblia, de hacer eso. Sí, señor, porque tenemos que prepararnos, ¿verdad? Porque si estamos preparados con la palabra de Dios, con la oración, tenemos la fortaleza suficiente para poder enfrentar todo lo que se nos presenta en la vida, ¿verdad, Isaac? Sí. Claro. ¿Tú rezas en la noche? En la mañana. En la mañana. Y durante el día haces el rosario, ¿verdad? Con tu mamá o con Radio Natividad. No, lo hago todo, leo la Biblia. Uh-huh. Y rayo lo que me gustó. Y después lo digo en público y después ahí hacemos el rosario y después hacer las tareas. Hacen la reflexión, ¿sí? Uh-huh. Ajá, eso lo... ¿Viste como Isaac? ¿Cuántos años tiene Isaac? Entre comillas, 9. 9 añitos, imagínense eso, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Él tiene 9 años y lee la palabra todos los días, subraya lo que le gusta y lo reflexiona. Entonces, lo bueno, dice y después hace el rosario. Bueno, entonces... Vamos a imitar a Isaac, vamos a hacer eso, todos los días leemos un poquito de la Biblia y reflexionamos sobre lo que estamos leyendo. Entonces, bueno, en este misterio vamos a pedirle al Señor que nos dé la fe y la esperanza para seguir orando todos los días, ¿verdad? Uh-huh. Que nos dé esas ganas de rezar, de esas ganas de orar, esas ganas de leer su palabra, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, y entonces toda la gente aquí en que nos está escuchando por la radio, tomemos el ejemplo de Isaac para orar al Señor todos los días. Y decimos, Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero.
Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y decimos el quinto misterio de gozo, que dice el hallazgo de Jesús entre los doctores del templo. Según Sor Faustina, dice en sus memorias, dice: no busco la felicidad fuera de lo íntimo, donde mora Dios. Gozo de Dios en mi interior. Aquí moro continuamente con Él. Aquí tiene lugar mi relación más familiar con Él. Aquí con Él pertenezco segura. Aquí no llega el ojo humano. La Santísima Virgen me estimula a tratar así con Dios. Bueno, en este misterio yo creo que debemos ahora pedir, primero que todo, por la Iglesia, ¿verdad, Isaá? Por la Iglesia Católica, por el Papa Francisco, por todos nuestros sacerdotes, por los seminaristas, por los religiosos, los frailes, por tantos servidores que hay en el mundo, en todas las iglesias, ¿verdad? Y pedimos muy especialmente, bueno, por nuestros sacerdotes de aquí de Radio Natividad, los que nos acompañan todos los domingos y todos los días en las misas, ¿verdad? Para que nuestra Madre Santísima los proteja, los ilumine. Y los padres que van a estar hoy en la misa. Ay, por ellos también. Para que la Santísima Virgen los preserve del pecado, ¿verdad? Para que no caigan en la tentación, ¿verdad? Vamos a pedir mucho por ello. Yo les pido a ustedes en su casita que cada vez que oren, pidan a la Santísima Virgen y al Dios bueno que proteja a los sacerdotes. Oremos por nuestros sacerdotes. Ellos necesitan mucho de nuestras oraciones, porque ellos son hombres que son del mundo también, y entonces pues ellos también están muy tentados, y más que trabajan para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que pedir por nuestros sacerdotes y también por las monjitas, ¿verdad? Por las hermanitas, por tantos. Por las hermanas oblatas. Uy, por las hermanitas oblatas, por las carmelitas, por las redentoristas, por tantas, ¿verdad? Hay muchas, que Dios las bendiga a todas. Que donde están ellas no sabemos el nombre de la casa. Entonces ya decimos que con la hermana, esta cuenta con la hermana, esta cuenta con la hermana. Con todas, ¿verdad? Que todas estén ahí. Sí. Bueno, entonces decimos: Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal,
ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh Dios, cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen límite, míranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros, para que en nuestras grandes ansiedades no nos desesperemos, sino que siempre con gran confianza nos conformemos con tu santa voluntad, la cual es idéntica con tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, Rey de misericordia, quien contigo y el Espíritu Santo manifiesta misericordia hacia nosotros por siempre. Amén. Isaac, vamos a hacer las alabanzas a la misericordia. Y tú vas a decir en cada jaculatoria, en ti confío, ¿sí? Bueno, empecemos. El amor de Dios es la flor, la misericordia el fruto. Que el alma titubeante lea estas consideraciones sobre la misericordia divina y recobre la confianza a todos sus fieles. Misericordia divina que brotas del seno del Padre, en ti confío. Misericordia divina, supremo atributo de Dios, en ti confío. Misericordia divina, fuente que brota del misterio de la Santísima Trinidad, en ti confío. Misericordia divina, insondable para todo entendimiento humano o angélico, en ti confío. Misericordia divina, de donde brotan vida y felicidad, en ti confío. Misericordia divina, más sublime que todos los cielos, en ti confío. Misericordia divina, fuente de milagros y maravillas, en ti confío. Misericordia divina, que abarca todo el universo, en ti confío. Misericordia divina, que baja al mundo en la persona del Verbo encarnado, en ti confío. Misericordia divina, que emanó de la herida abierta en el corazón de Jesús, en ti confío. Misericordia divina, encerada en el corazón de Jesús por nosotros y especialmente para los pecadores, en ti confío. Misericordia divina, impenetrable en la institución de la Sagrada Hostia, en ti confío. Misericordia divina, que fundaste la Santa Iglesia, en ti confío. Misericordia divina, presente en el sacramento del bautismo, en ti confío. Misericordia divina, en la justificación de nosotros por Jesucristo, en ti confío. Misericordia divina, que nos acompaña durante toda la vida, en ti confío. Misericordia divina, que nos abraza especialmente a la hora de la muerte, en ti confío. Misericordia divina, que nos otorga la vida inmortal, en ti confío. Misericordia divina, que nos acompaña en cada momento de la vida, en ti confío. Misericordia divina, que nos proteges del fuego infernal, en ti confío. Misericordia divina, en la conversión de los pecadores, en ti confío. Misericordia divina, que dejas atónitos a los ángeles, en ti confío. Misericordia divina, insondable en todos los misterios de Dios, en ti confío. Misericordia divina, que nos rescatas de la miseria, en ti confío. Misericordia divina, manantial de felicidad y de gozo, en ti confío. Misericordia divina, manantial de felicidad y de gozo, en ti confío. Misericordia divina, que abarca todas las obras de tus manos, en ti confío. Misericordia divina, corona de todas las obras de Dios, en ti confío. Misericordia divina, en la que estamos todos sumergidos, en ti confío. Misericordia divina, dulce consuelo de los corazones angustiados, en ti confío. Misericordia divina, única esperanza de las almas desesperadas, en ti confío. Misericordia divina, remanso de corazones, paz ante el temor, en ti confío. Misericordia divina, remanso de corazones, paz en el temor, en ti confío. Misericordia divina, gozo y éxtasis de las almas santas, en ti confío. Misericordia divina, que infunde esperanza, perdida ya de toda esperanza, en ti confío. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu bondadosa mirada y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desalentemos ni nos desesperemos, sino con la máxima confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es amor y misericordia.
Oh incomprensible e infinita misericordia divina, ¿quién podrá adorarte si tú eres todo, Señor? Eres la dulce esperanza del pecador. Oh estrellas, tierra y mar, unidos en un solo himno y unánimemente en la señal de agradecimiento, cantemos las misericordias de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, Isaac, terminamos con el Rosario de la Misericordia. Démosle gracias al Señor que hemos terminado. Y qué bueno que haya llegado a todos los hogares, ¿verdad? Sí. Y bueno, diciéndole a todos que bueno, que oren mucho por nuestra radio para que siga dando frutos y más frutos, porque esto es una obra del Señor. Esto es como un árbol y los que trabajan aquí son las uvas. Eso. Y los que están en casita son como el abono, ¿verdad? Los que nos abonan, los que nos echan la tierrita, uh-huh. Nos echan agüita, nos dan ganas de seguir trabajando, uh-huh. ¿Verdad? Sí. Y con la oración nos dan ganas de seguir adelante, de seguir viviendo. Más arriba. Y de sí, activos, tenemos que estar activos. Si no oramos, no estamos activos, ¿verdad, Isaac? Miri, ¿cómo te pareció hoy el Rosario a la Misericordia? Divertido. Bueno, muy bien, bueno, Isaac. Bueno, divertido y pues hacer la oración. Eso sí, que... la oración que la hacemos con mucho amor en nuestro corazón, ¿verdad? Sí. Sobre todo por todas las personas que están enfermitas, todos sí. Los que están en casita. Bueno, Isaac, entonces vamos a decirle a nuestra audiencia que muchas gracias por estar ahí y que oren mucho por todas las necesidades y realidades que hay en el mundo y sobre todo por todos nosotros los que estamos aquí en Radio Natividad, que el Señor y la Santísima Virgen nos siga dando esa fortaleza y esas ganas de hacer las cosas bien. Y sobre todo por Radio Natividad, para que siga su obra aquí en el Táchira, y no solamente en el Táchira, en Venezuela y en el mundo entero, porque en este momento hay mucha gente en otros países. Y en también YouTube nos puede ver. Sí, en YouTube, nos ven en YouTube, nos ven en Instagram, nos ven en tantos... En Twitter, en Twitter. Entonces, tenemos que orar y nos están viendo en otros países, ¿verdad, Isaac? Sí, en YouTube. En YouTube, nos ven en Italia, en Argentina, en todas partes. Entonces, vamos a pedir por todo el mundo y que nos dé las ganas de seguir adelante y trabajando, sobre todo por la familia cero, que la familia cero es la parte más importante en esta radio y bueno, la más importante es Dios y la Santísima Virgen, pero ellos son el instrumento para que esto siga adelante, ¿verdad? Entonces vamos a pedir también mucho por la familia cero para que ellos sigan adelante con esta obra y que Dios les dé y les permita todos los recursos para ellos poder seguir, ¿verdad? Bueno, Isaac, estuvimos aquí bajo la bendición de Dios, de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Chaito, chao, mejor dicho, chao.